Después de mucho tiempo de espera, por fin tenemos en nuestro país la nueva generación de la Ram 1500 en su versión Big Horn, una moderna pickup que equipa el poderoso y premiado motor V6 Pentastar del grupo FSA, pero ahora con el esquema MyHybrid y Torque. Aunque en nuestro mercado no son muy populares las camionetas doble cabina con platón, full size o de gran tamaño, Ram introduce un modelo muy popular en los Estados Unidos, enfocado principalmente al trabajo, pero con mayor confort que una pickup mediana. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes conoceremos en detalle la nueva generación DT de la Ram 1500 en su versión Big Horn 4x4. A nivel de su diseño exterior, la nueva Ram 1500 DT presenta cambios sustanciales frente a la anterior Ram 1500 DS. Las luces son halógenas en esta versión Big Horn, son sencillos pero funcionales, su estampa es más robusta y en la parrilla resalta el emblema de Ram en el centro. En general, la nueva Ram 1500 presenta muchos elementos cromados que le dan elegancia a esta gran pickup. Por supuesto, llama la atención los grandes espejos retrovisores, las manijas cromadas, los ganchos de arrastre en el frente y las exploradoras en la parte baja del parachoques. Lateralmente a nuestro país, la configuración llega con unos rines estándar para esta versión Big Horn de 18 pulgadas, con llantas en medida 275/65 y ofrece un despeje mínimo con respecto al piso de 20,9 centímetros. En cuanto a las medidas, es levemente más pequeña que su hermana mayor, la 2500, en donde la marca del carnero configuró una carrocería que mide 5,92 metros de largo, 2,08 metros de ancho, 1,97 metros de alto y 3,67 metros de distancia entre ejes para esta versión Crew Cab doble cabina. Por su parte, el platón tiene 1,71 metros de largo y 1,69 metros de ancho, el cual admite una carga máxima de 818 kilos, mientras que la capacidad máxima de arrastre es de 740 kilos sin frenos y hasta 2,9 toneladas con frenos. Pesa 2.312 kilos, su capacidad del tanque de combustible es de 26 galones, o sea 98.4 litros, y la capacidad de la carga útil es de 477 kilos. Accesorios como el cubre platón o los estribos laterales se venden por separado. Lo único que me hizo falta fue que tuviera una barra de torsión o un sistema para amortiguar la apertura de la puerta. Ya al interior se nota el rediseño de la nueva Ram 1500 con mejores materiales y acabados muy suaves al tacto. Es una combinación de plásticos duros con plásticos blandos en algunos lugares. Que me ha llamado mucho la atención, que hay muchos sitios donde guardar objetos, como por ejemplo esta pequeña guantera, abajo hay otra, en este lugar hay otra, y esto que es bien interesante, sirve como apoyabrazos, guantera central, ahí puedo guardar el celular, dos portabotellas y una tercera silla. Eso quiere decir que en la parte de adelante caben tres personas con cinturón de tres puntos. Entonces, más abajo también hay lugares donde poner, por ejemplo, el celular que quedó oculto. De este lado están las tomas de USB. Incluso en las puertas también hay lugares como para poner, por ejemplo, dos botellas. La consola, la marca la denomina techo piso. Eso quiere decir que en el frente se encuentra absolutamente todos los comandos, como por ejemplo la pantalla digital de 8.4 pulgadas con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Aquí se encuentra todo el comando multimedia e incluso una brújula digital. Más abajo se encuentran los controles para el aire acondicionado, incluso este botón que es para activar o desactivar si tenemos un remolque. De este lado se encuentra el botón de encendido Start-Stop y el selector para la caja de cambios, que es muy sencilla de manejar, solo tiene parqueo, reversa, neutro y drive. Y en el lado se encuentran los comandos para el 4x4. Por supuesto, el volante es forrado en cuero de muy buena manufactura, que se puede regular en diferentes posiciones, y tenemos algunos botones para manejar el centro de entretenimiento o el computador de a bordo. El panel de instrumentos es una pequeña pantalla TFT a color donde vemos algunas funciones, pero combina muy bien con los instrumentos análogos como el velocímetro o el tacómetro, como por dar un ejemplo. La posición de manejo es muy cómoda, las sillas son en cuero
y solo la del conductor la podemos regular eléctricamente, incluso la parte lumbar. Pero aquí viene un detalle bien interesante, es que en este lugar hay un pequeño botón para subir o bajar los pedales. Para complementar el equipamiento, esta Ram 1500 en su versión Bighorn además incluye encendido sin llave, pack eléctrico, o sea vidrios seguros y espejos plegables, espejo electrocrómico, los faros halógenos son de encendido automático, incluyen luces diurnas, cámara de reversa con líneas guía y por supuesto sensores para orientarnos en una camioneta de este tamaño, además de control de crucero, tomas de 12 voltios en la cabina y zona de carga, entre otros elementos. A nivel de seguridad, esta pickup de gran tamaño trae 6 airbags, anclajes latch, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, mitigación electrónica de vuelco, monitoreo de presión de las llantas, control de balanceo del tráiler y asistencias para frenado de emergencia o bajo condiciones de lluvia. Atrás es impresionante el espacio que ofrece esta camioneta, por eso se llaman full size o de gran tamaño. Miren la posición de manejo, la distancia en las rodillas, en la cabeza. Aquí tres personas adultas de 2 metros, pues caben perfectamente. Yo creo que es el espacio más amplio en el que me he montado. Además, el piso es completamente plano, así que la persona acá en la mitad pues va a ir muy cómoda. ¿Qué ofrece? Rejillas de aire acondicionado, un apoyabrazos con 2 portabotellas. Y un detalle bien interesante es que yo puedo desplegar el asiento en proporción 60-40 para llevar objetos grandes y personas a la vez en ese lugar o en este. Bajo el capó de la nueva Ram 1500 se encuentra el tradicional motor aspirado V6 Pentastar de 3.6 litros que desarrolla 305 caballos de potencia y 264 Nm de torque, gestionados por una caja automática de 8 cambios con opción de manejo secuencial y tracción 4x4 de activación electrónica sobre la marcha. Pero quizá la mayor novedad de la nueva Ram 1500 es la adopción de la tecnología MyHybrid o semi-híbrida y torque, que gracias a un generador de arranque de 48 voltios gestiona las funciones de encendido Start-Stop, la entrega de torque a bajas revoluciones y la recuperación de la energía de frenado, entregando 122 Nm de torque adicionales al motor V6 en momentos de aceleración a baja velocidad. A la par con el esquema e-Torque hay otras mejoras en pro de la eficiencia, como una aerodinámica revisada, la incorporación de rejillas de ventilación activas, la incorporación de un deflector bajo del parachoques frontal y un peso reducido de hasta 100 kilos, gracias al uso de aceros de alta resistencia y aluminio en lugares como el capó o la puerta del platón. Lo primero que voy a probar es la aceleración. Suelto un poco más de 2000. La verdad es que para hacer un carro tan grande y pesado, pues tiene muy buen arranque. Rápidamente está uno en 100 kilómetros por hora. Aunque este carro está pensado principalmente para el trabajo y no para altas velocidades. Y aquí viene un tema bien importante, es el famoso sistema MyHybrid e-Torque, que le suma 122 Nm de torque, sobre todo en arrancadas fuertes o cuando el carro está muy pesado. Ese sistema lo que hace es que la convierte como la primera pickup de asistencia eléctrica o MyHybrid que tenemos en nuestro país. Una oferta muy tentadora porque no tiene pico y placa en ciudades como Medellín y Bogotá. Un dato para los que preguntan de dónde viene este carro, viene fabricado de la planta de Michigan, que tiene el grupo FCA en Estados Unidos. Otro dato interesante es que el marco, la cabina del platón, ahora son mucho más resistentes en esta nueva generación. Definitivamente la sensación de manejo es espectacular, o sea, todos los que han tenido la oportunidad de montarse en una camioneta mid-size o de gran tamaño para nuestro mercado, pues definitivamente es otra cosa. Muchos se preguntarán por la diferencia entre una 1500 y 2500, pero la verdad es que son modelos muy diferentes, que tienen perfiles y enfoques distintos.
La nueva Ram 1500 es una camioneta de gran tamaño que está enfocado para personas que quieren un nivel superior en confort, robusta para el trabajo y a la vez familiar, e incluso es perfecta para aquellos aventureros que realizan deportes a motor y sirve para trasladar cuatrimotos o motos enduro. Otros datos es que la nueva Ram 1500 Bighorn está disponible en 6 colores: blanco Glory, gris ceniza, marrón Deep, negro carbón, rojo colorado y gris oscuro, como esta que tuve a prueba, convirtiéndose en una alternativa muy interesante, única en Colombia, por el sistema MyHybrid, gracias al paquete de baterías de ion litio de 48 voltios, aunque la Ford F-150, por su similar tamaño y precio, sería su competidor directo. De esta forma y en una configuración mecánica que puede convencer a muchos de ustedes, debido al sistema MyHybrid y Torque, la nueva generación DT de la Ram 1500 por fin ya está disponible en nuestro país. Un modelo que en su versión Bighorn Crew Cab está disponible desde $189.990.000, y para los que buscan una versión más deportiva o equipada como la Laram o Limited, se venden bajo pedido. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo o hacer alguna pregunta o comentario al finalizar el mismo. Además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.